Hola, buenas tardes, chicas. Bueno, seguimos con nuestra nueva clase de Excel. Hoy uno de los temas que vamos a ver puntualmente es la parte de funciones, uno de los temas fundamentales que tiene Excel para trabajar. Cargué una pequeña planilla de notas donde tengo alumnos y exámenes que hayan rendido los chicos. Lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio final. Recuerden cómo aplico funciones. Me ubico donde quiero colocar el resultado, me voy a f de x, en este caso necesito la función promedio, acepto, y después que tengo que hacer, seleccionar las celdas a las cuales les quiero calcular el promedio. ¿Cuáles son las tres celdas? Que ya me las marca por defecto. Estas tres primeras. ¿Qué pasa si lo vuelvo a marcar? No pasa nada. Una vez que marqué las tres celdas, acepto, con lo cual la máquina ya me da el promedio. Vamos a bajar y vamos a dejar dos decimales. Recuerden que no necesito ir haciendo un cálculo a la vez. Si quiero, ya con haber hecho el primero alcanza. Ahora, ¿qué hago? Para que Excel me calcule el resto de los resultados solos. Me ubico en esa celda. Luego, un clic en el ángulo inferior derecho va a aparecer una crucecita finita negra y arrastro hasta la última celda. Con lo cual me calcula automáticamente el promedio de todos los alumnos. Hasta acá, tema conocido en realidad, ¿sí? Lo que vamos a ver, o el tema nuevo en realidad, es la parte de funciones que vamos a aplicar acá. Vamos a ver tres funciones nuevas. Contar, mejor dicho, cuatro. Contar, contará, contar sí y contar blancos. La celda, perdón, la función contará cuenta celdas cuyo contenido es texto. La función contar cuenta celdas cuyo contenido son números. Y la función contar sí cuenta celdas cuyo contenido pueden ser números o texto, pero donde hay una condición establecida. Es en realidad una de las funciones más usadas. Y la función contar blanco cuenta celdas vacías. Vamos a ver cómo aplicarlas en este pequeño ejercicio. Fíjense que el primer ejercicio me dice cantidad de alumnos. O sea, yo voy a tener que contar acá cuántos alumnos tengo. ¿Sí? ¿Qué función voy a tener que usar? La función contara. ¿Por qué la función contara? Porque las celdas tienen texto escrito. Ustedes van a decir, pero está acompañado de números. Sí, pero se lo considera como texto al haber palabras dentro de ella. En cambio, estas celdas sí contienen números solamente. ¿Cómo hacemos esto? Me ubico donde quiero colocar el resultado, me voy a f de x y voy a buscar la función contara. Acá está contar, no está contara. Cliqueo acá y pongo todo. Entonces ahora abajo hasta donde dice contar. Un clic en la función. Acepto. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Marcar todas las celdas que yo quiera contar. La consigna dice cantidad de alumnos. Selecciono todos los alumnos y acepto. Recuerden que cuál es la ventaja de esto, que si yo un alumno borro, estos resultados se actualizan solo. Fíjense el próximo ejercicio. Cantidad de alumnos que rindieron el primer examen. O sea, no quiero contarlos a todos. Quiero saber cuántos son los que rindieron. En este caso, voy a tener que contar celdas que tienen números. Entonces voy a usar la función contar. F de X, ustedes van a decir, las celdas vacías no las cuenta. Voy a elegir acá en usar recientemente, porque ya la vimos hoy. Voy a elegir la función contar. Acepto. Y ahora tengo que marcar todo el rango de celdas que yo quiero contar. Y luego acepto. Me dice que la cantidad de alumnos que rindieron el primer examen son 12. Cantidad de alumnos que rindieron el tercer examen. Es algo parecido a este ejercicio anterior. Es con la función contar. Marco todas las notas del tercer examen y acepto. Recuerden que cuál es la ventaja de aplicar funciones,
que si yo modifico uno de los valores, supónganse que esta persona no rindió, los resultados se actualizan solos. Fíjense el ejercicio que sigue, dice cantidad de alumnos que aprobaron el segundo examen. Supongamos que se aprueba con 6 o más de 6. ¿Sí? Obviamente los alumnos que rindieron. Hay una consigna, solamente los que aprobaron. Acá vamos a usar la función contar sí. Me voy a f de x. Creo que no está, la vamos a buscar. Está sumar sí, no está contar sí. Contar sí. Acepto. Y tengo que completar dos casilleros. Yo generalmente siempre les hago escribir primero el criterio. El criterio es la condición. Dice los alumnos que aprobaron. Yo dije que esa prueba consideremos con 6 o más de 6. Entonces voy a escribir mayor o igual a 6. Mayor o igual se pone así y menor o igual sería al revés. Y el rango son aquellas celdas donde tiene que buscar los mayores o iguales a 6. La consigna dice cantidad de alumnos que aprobaron el segundo examen. ¿Qué columna voy a marcar? Toda la del segundo examen. Y acepto. Con lo cual la máquina calcula o cuenta todos los que aprobaron el segundo examen. Si los contamos manualmente, nos vamos a dar cuenta que son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Próximo ejercicio. Cantidad de alumnos que aprobaron los tres exámenes, para lo cual voy a tener en cuenta el promedio. Miré nuevamente f de x y volveré a usar la función contar sí. El criterio es indistinto el orden. Vuelvo a repetir, yo escribo primero el criterio para después saber cuál es la columna en la que va a tener que buscar el criterio que yo indico acá. ¿Qué aprobaron? Mayor o igual a 6. Y en rango voy a marcar los promedios. Al darle a aceptar, la máquina me calcula. Supónganse, para usar la función contar blanco, que yo indico cantidad de alumnos que no rindieron el segundo examen. Recuerden que acá el copiar formato funciona igual que en Word. Fíjense cantidad de alumnos que no rindieron el segundo examen. O sea, tengo que contar las celdas vacías. Para eso hay una función que se llama contar blancos. La voy a buscar dentro de todo. Contar blanco. Acepto. Y lo único que tengo que hacer es marcar la o las columnas donde quiero aplicar esta función. Dice que no rindieron el segundo examen, así que marcaré toda esta columna. Le doy a aceptar y me indica que la cantidad de alumnos que no rindieron el segundo examen son 2. Recuerden, ustedes se ubican dentro de cada uno de los resultados y en la barra de fórmulas aparece la función que han utilizado. Explico esto para que la puedan interpretar. Espero que se haya entendido la parte de funciones.